Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa: Maestro, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no era así. Y yo les aclaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: Bueno, pues si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: No todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En la sociedad actual, cada vez es mayor el número de parejas que llegan al divorcio, y son cada vez menos los que deciden casarse en unión legítima, y esto es porque tienen dudas de poder vivir juntos toda la vida, y por eso prefieren la unión libre, manteniéndose juntos hasta que llegan las dificultades. Y de entre ellos, hay algunos que tienen una vida juntos, incluso con hijos, pero uno de los dos tiene la certeza de que aún no ha nacido el hombre o la mujer con la que él o la que ella se va a casar. Pero a pesar de esta realidad, Jesús nos sigue hablando de la grandeza que tiene el matrimonio y que ese es algo que viene del mismo Dios. Y por eso nos dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aclarando que Dios une a las personas por el amor, y es el amor el único capaz de hacer que dos personas diferentes se conviertan en un solo ser. Y Jesús añade que no todos los hombres están aptos para el matrimonio, pues algunos desde el nacimiento son incapaces para el mismo. A otros, los mismos hombres los hacen incapaces. Y hay otros que renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. Y creemos que en este último grupo están los sacerdotes y religiosos y religiosas que renuncian a tener una familia para entregarse totalmente a Dios. Quien pueda con esto, que lo haga. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.